Pues bien, compañeros de la vida, he caído en la tentación de Pokémon GO. Tengo como 50 suscriptores en el canal de YouTube y solo 3 me escriben. Y los 3 me dijeron que querían ver Pokémon GO en la ciudad de Cartago. Así que me puse la pinta más Pokémon que pude. Me veo ridículo. Con maletincito y todo, que incluso es de mi exnovia. Nota mental, devolverle el maletín a mi exnovia. Y con toda la disposición del caso, pues vamos a ver qué Pokémon nos encontramos aquí en este lindo pueblito de Cartago Valle. Así que acompáñenme en esta aventura Pokémon. Después de muchísimos problemas para poder instalar esta berraca aplicación en este celular de medio pelo, pudimos lograr abrir la aplicación. Así que ahora vamos a empezar a esperar, a rogarle al señor que funcione. Bueno, el profesor Oak nos dice que aquí tenemos algunas Pokéball que me ayudarán a capturar mi primer Pokémon. Aquí apareció Charmander, pero entonces me dijeron que no los consiguiera, que si quería Pikachu de primero, pues entonces caminara un poco y podía encontrar otro Pokémon. Lo vamos a hacer. Vamos a caminar un poco para encontrar a Pikachu. Y empezó la caminata. Con eso sí voy a adelgazar. Qué cuentos de gimnasios, qué cuentos de hacer ejercicio. Tenía que llegar Pokémon GO. Esa es la salvación de todos los gordos. Gordos, descarguen la aplicación Pokémon GO. Buscando a Pikachu. Bueno, ya he caminado cerca de una cuadra y ya aparecieron otra vez. Me dijeron que tenía que alejarme de Squirtle, de Bulbasaur y de Charmander para que aparezca Pikachu. Caminé una cuadra y ya volvieron a aparecer. Me dicen que tengo que hacer esto como 4 o 5 veces. Es decir, que va a tener que caminar como 5 cuadras. Vamos a desaparecerlos entonces del mapa otra vez. Yo caminé y volvieron y aparecieron. Vamos a desaparecerlos del mapa para que a la quinta vez aparezca Pikachu. Buscando Pokémon en Cartago. Señor, ¿ha visto un Pikachu por acá? ¿Se ha visto un Pokémon por ahí? No, ando buscando. ¿Un Pikachu? No. ¿No? ¿Anda buscando? ¿Se juega Pokémon GO? No. ¿No? No. Ah, bueno, gracias. Bueno. Señoras y señores, apareció el maldito Pikachu. Estamos aquí en Bancolombia y después de mucho caminar apareció el maldito Pokémon. Hola, ¿cómo está? Buscando a Pikachu. No sabe quién es Pikachu. A ver, es un juego, Pokémon GO. Ya sabe de qué se trata. Ah, bueno. La señora gracias por ayudarme a encontrar a Pikachu. Hemos encontrado a Pikachu, entonces vamos a proceder a capturarlo si se deja el maldito. Bueno, no pudimos con la cámara, así que lo vamos a activar. Lo vamos a jugar con el RAR. Quédate ahí, maldito. Quédate ahí. Sí, señores. Lo logramos, maldita sea. Soy todo maestro Pokémon. El maldito Pikachu tiene 100 DPX. Total DPX 600, vale. PC de 11, eso quiere decir que es muy malo. Sí, porque yo he visto de 1080. Pokémon de 1080, de 2000, 1800. Entre las cosas que hay que analizar de este juego, y es que la gente te mira raro, porque además de tener la cámara, pues también estás grabando el celular y estás hablando solo. Entonces, como que todavía no se entiende mucho qué es lo que se está haciendo. Si era difícil grabar vlogs en la calle, pues va a ser mucho más difícil grabar mientras jugamos Pokémon GO. Uy, nuestra primera batalla después de Pikachu. Ahí fue madre, ¿qué hago? Ya, espere, no se azare. Ay, fue puchica, este perro me hizo gastar una pokebola. Ay, se me gastó una pokebola. Ay, dos pokebolas, maldita sea. Sí, que decía ahí, papi, que no tengo más pokebolas. Sí, señores, lo tenemos. Está registrado en la Pokédex.
qué felicidad tan peluda, mi segundo Pokémon. Es un Venonat. Venonat, bienvenido a la familia de Jeff. Muchas gracias por hacer parte de esto. Subí a nivel 2, señoras y señores. Esto es increíble. Es increíble, señoras. No lo puedo creer, soy nivel 2. Me faltan 3 niveles para pelear. Soy un fracaso. ¿Quién es Pikachu? Reparación especializada en qué? En tecnología bioelectrónica. ¿No sabes quién es Pikachu? No, es un programa mítico de la televisión, pero no conocen lo más original de la gente 007 o los míticos en el mundo, como Charles Bronson. Yo no soy Charles. ¿Es mejor Charles Bronson o es mejor Pikachu? No, Pikachu. ¿Pikachu es mejor? ¿Es mejor buscar Pokémon? No, Pikachu. Amigo, muchas bueno, gracias. Bueno, Dios lo bendiga. La gente sigue buscando a Pikachu. ¿No ha visto el Pikachu? No. ¿Sí sabe qué es un Pikachu? Sí, sí. ¿Qué es el un juego Pikachu? Ese. ¿El juego ese? ¿Cuál juego? ¿Cuál? Que juegan ahí. ¿En dónde? ¿Dónde juegan? Ahí, a veces, por 3 veces en la semana. Pikachu, ¿dónde es 10? ¿Sí? Los Pikachu. Vea, hemos encontrado un sitio de encuentro Pokémon. Tendremos que venir a ver qué es lo que pasa en este sitio de encuentro Pokémon. Gracias, señor. Ha sido de mucha ayuda. Jugando Pokémon GO en Cartago. Me dieron un dato muy interesante y es que en el Parque de Guadalupe todas las noches se reúne un grupo porque ahí hay un gimnasio y todas las noches se reúnen como a mirar estrategias de cómo defender ese gimnasio. Así que voy a guardar entonces un poquito de los datos que todavía me quedan para en la noche ir hasta el Parque de Guadalupe, conocer a este grupo de amantes de los Pokémon que se reúnen y que me enseñen estrategias, porque apenas soy nivel 2. Aunque yo una hora jugando y tengo a Pikachu. Bueno, este video de Pokémon GO ya estaba un poco largo, así que decidí dividirlo en dos partes. En la segunda parte podrán ver cómo me fue conociendo a los maestros Pokémon que van de gimnasio en gimnasio, pues hay muchos gimnasios en la ciudad de Cartago, pues dejando sus Pokémon y librando batallas Pokémon. Así que les voy a contar cómo me fue conociendo a estos maestros Pokémon. Si les gustó este video, por favor revienten ese like y vamos a hacer muchos videos de Pokémon GO. Si hay más de 60 likes en este video en menos de un día, mañana volveremos a subir otro video de Pokémon GO y así sucesivamente. Si no les gustó, pues entonces vamos a seguir haciendo videos, porque en este canal nunca vamos a parar de hacer videos. Los vamos a hacer de otras cosas, vamos a hacer videos de otros temas, pero siempre encontrarán un video para ver en este canal de YouTube. Recuerden por favor suscribirse, les voy a dejar aquí un botoncito que dice suscribirse. Denle click acá y se van a suscribir a mi canal. ¡No cuesta nada! Miles de personas me preguntan que si cuesta algo. ¡No cuesta nada! ¡Es totalmente gratis! Solo les cuesta 2 segundos de su vida darle click acá. Le pueden dar click y listo, se suscriben y van a conocer todo el contenido que vamos a tener en este canal, porque siempre van a ver videos muy chéveres y se vienen cosas muy bacanas. No me gusta prometer nada, pero vienen cosas muy bacanas que ojalá se puedan dar para este el canal. Muchísimas gracias por verme, mi mamá se los agradece enormemente y muy pronto va a estar aquí agradeciéndolos en persona. Compartan este video si les gustó a todos sus amigos, porque aquí van a seguir viendo videos y van a hacer cosas muy interesantes. Recuerden que la vida es una única oportunidad llena de pequeñas oportunidades. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Jeffrey.